Y atención, próxima pregunta del pueblo es para Canela. Tu pregunta dice así, Canela. Nayaret. Canela, compré mi entrada para los Billboard Chile. Te esperé hasta las 2:30 de la mañana y nadie nos dio una explicación. ¿Te ningunearon por ser un artista nacional? ¿Te ningunearon, Canela? ¿Ah? ¿Te ningunearon? No, yo creo, voy a ser bien honesto. Ella está hablando de los Billboard Chile. De los Billboard Chile, que fue el viernes pasado. Sí. Lo que pasa es que nosotros recibimos la invitación a través de Estados Unidos, por la marca Billboard. La organización la hizo una productora externa de los Billboard. Y hubo un mal manejo de... ¿Una productora chilena, perdón, Canela? Sí, creo chilena. Chilena. ¿Fue el mismo productor de Rojo? Siendo bien sincero, yo creo que no es de ningunear. El blanquito. Lo que pasa, mucha gente a lo mejor no tuvo la comunicación en ese momento porque una desorganización en el evento, sí. ¿Pero qué pasó específicamente? ¿Ustedes tenían que tocar en alguna hora? Nosotros teníamos que tocar a las... antes gente de zona. Ay, ¿por qué me miráis a mí? Que son cubanos, por eso. Ajá, gente de zona. Y de hecho teníamos algo muy preparado con gente de zona que era el bailando, que es que nosotros tocábamos y ellos partían. ¿Ya? Y ellos cerraban. Tocaban y ellos se reían, porque pucha que se rieron. Y ellos se reían, claro. Acá. Nosotros tocábamos y ellos se reían. Es que me sorprendió. No, y es verdad. Y el tema era que empiezan a correr la pauta y me dicen, bueno, primero que tocábamos media hora, lo bajaban a 20 minutos. ¿Ya? Después a 17 minutos, ¿ya? 15 minutos, después 4 temas. ¿Ya? Y ya no tocábamos a las 11, ni a las 11 y media, ni a la un cuarto a las 12, sino que dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a tener que correr a los artistas internacionales al principio, o sea, antes del cierre, y ustedes cierran. Perdona, porque... ¿cuál fue la explicación de que corrieran los artistas internacionales antes que ustedes? La explicación fue que tenían vuelo y no alcanzaban a llegar al aeropuerto y cosas así técnicas. Nosotros habíamos hecho la prueba de sonido a las 8 de la mañana. Los músicos han estado desde las 6 de la tarde, sí, claro, en el Movistar Arena. Perdona, ¿cómo reaccionaste tú? Eso yo quiero saber. Porque a mí me pasa algo así. ¿Ah? ¿Un buen chileno? Sí, 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 la verdad. Le dije, bueno, fui lo más callero posible, no como... ¿Sí? No quise ser tan... Pero sí le dije que no estábamos para el huevo de nadie. Sí. En buen chileno. Espérame. Pero les dijeron pero que iban a... Eso se lo dije y lo quiero hacer bien categórico. No a la gente de Billboard. O sea, no, de hecho tengo el premio que me lo mandaron la gente de Billboard. Se lo dije a la gente que está en la organización. Y eso quiero hacer bien categórico. No a la gente que me invitó a mí a Estados Unidos. Que es la marca Billboard, que la respeto mucho. Y de hecho, le doy el agradecimiento antemano porque de nuevo me mandaron un correo donde me están invitando de nuevo al 2019, así que todo bien. Agradezco, todo bien. Pero aparte de la hora, que tú notaste que obviamente no te la habían respetado, aparte de los horarios, ¿sentiste algún trato diferente entre los artistas chilenos y los internacionales? Sí, o sea... Porque estaban ustedes, Noche de Bruja y Augusto Schuster. De gusto. De hecho, no sé si lo practicamos con Augusto y con el equipo, con los dos staff. Éramos los únicos que estábamos al otro lado de los camarines. O sea, estaban los camarines de los VIP. Así es. Y estaban los dos chilenos acá como al lado del baño. Así, no sé. ¿Verdad? No, pero lo que pasa es que se divide el Movistar atrás. Entonces, están todos los camarines acá de los internacionales y los nacionales. ¿Eran diferentes los camarines para que la gente entienda? No sé si será cambiara tanto, pero eran más chicos. Pero, obviamente nosotros somos 12 personas y era un poco cómodo estar ahí, para el espacio, digamos. Pero obviamente que lo sentíamos un poco como solitos, guachitos los dos chilenos. Oh, le vamos a saludar a mi compadre Schuster que estábamos ahí sacando la cara por Chile. Saludos a Augusto Schuster. Oye, se habla mucho de esto, de como el trato con el artista internacional. Bueno, aquí está Alejandra Azcárate, colombiana, lo hizo espectacular en el festival y también había artistas chilenos, había comediantes de diferentes partes. Pero en el caso de los artistas, los cantantes, habían solamente el año pasado, o sea, este año, dos, si no me equivoco. ¿Dónde? En el Festival de Viña. Claro. Y Yapu y Schuster. Y Augusto Schuster. Y Augusto. Sí. ¿Qué te parece eso? Me parece que hay una... También, de hecho, yo fui a abrir el festival, estuve en la apertura. Sí, pues tú estás en la apertura. Fui invitado por Iyapu. Creo que falta un poquito de darle un poquito de lugar a la música chilena. De hecho, ayer estoy dando una entrevista para
los proyectos Pulsar, que van a ser ahora próximos a entregar. Y hablábamos sobre lo mismo, que falta ese espacio o ese empujoncito, así como lo dieron a nosotros el 2015 con el Festival de Viña, a la Noche de Bruja. Y en términos de presupuesto, independiente de hablar de los números, ¿es así también que se le paga mucho mejor a la artista afuera, Alejandra? Yo, mira, yo voy a meter acá la cucharada que no me corresponde, pero siendo artista extranjera, la verdad, yo de ti sí diría que te ningunearon y sí protestaría, porque me parece que los países tienen que empezar por apoyar a sus artistas, claro, y defenderlos por encima de todo. Entonces, lo que te hicieron siendo un artista tan querido acá, a mí sí me parece que es una lección a no repetir, y valoro tu nobleza, pero es un episodio que no puede pasar, claro. Es que eso no puede suceder. Aparte, si tú que estás llevando honrosamente el nombre de tu país casa, afuera, te tienen que apreciar acá, es así. Canela, claro. Y un poco hablando de lo que le pasó a Iyapu este año, porque a Iyapu le pasó algo similar, salió muy tarde la transmisión. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. O sea, la hora que Diana se da al canal cuando termina Vértigo, imagínate. Bueno, ya. Y Boston... Ya, tú, no, pero tarde, si te pasara eso, ¿estarías dispuesto a dejar votado el Festival de Viña, por ejemplo? Yo, mira, de verdad, yo todas las veces que he tocado, y yo creo que gracias a Dios he tocado en todos los festivales, digamos, a nivel nacional grande, yo creo que con una buena organización eso se pautea. Es que ahora esa cuestión no va a pasar, po. No, pero ya ahora que no, está con el 13, no va a dejar. Yo creo que eso se va a manejar ahora totalmente. Oye, están nuestros jefes aquí. Yo creo que ahora sí le dan lugar. Ojalá le den el lugar el Canal 13. Sí. ¿Le gustaría estar en Viña de Noche de Bruja? Yo ojalá, encantado. Bueno, en mayo sacamos disco nuevo, así que... sacamos disco nuevo y unos feat internacionales. Así que estamos todo preparado para el 2019. Oye, Canela, estábamos hablando del hecho de ser artista nacional versus, ¿no es cierto?, todo este escenario de grandes artistas que vienen a Chile. ¿Qué significa para ti el Festival de Viña? Para mí, bueno, a mí me preguntaron en México. Nosotros siempre pasábamos el invierno en México. Y de hecho, para mí fue un antes y el después en la banda. O sea, antes no se notaba mucho que el artista chileno, cuando pisaba el escenario, tenía este trampolín internacional. En el caso de Noche de Bruja, nosotros eso lo tomamos como bandera y fue nuestra salida, digamos, del país. Hoy ya estamos tocando, vamos a tocar en Canadá, vamos a ir a Suecia, a Alemania. Estamos en México, en Bolivia. O sea, es un trampolín real. Es un trampolín que nosotros lo ocupamos en todo sentido. Yo creo que eso es lo que falta, y le haría un llamado al Canal 13 que ocupen los recursos chilenos. Hay mucho material, hay muchos músicos chilenos. ¿Está el jefe por ahí o ya se fue? ¿Marcelo se fue? Marcelo ahí que esté. ¿O está? Se fue. Que esté anotando. Hay muchos grupos que necesitan esa oportunidad, ese trampolín para salir al extranjero. ¿Tú lo sentiste así, Alejandra? Porque bueno, tú eres figura en Colombia, en otros lugares de Latinoamérica, pero tú sentiste que el Festival de Viña te abrió otras puertas en otros países. La verdad, sí, sí lo sentí, empezando por mi país, porque además de que sí sea conocida y tengo una carrera allá hace tiempo, me encontré con una sensación colectiva como si hubieran vivido un partido de fútbol. Y hace mucho tiempo eso no pasaba. De hecho, han pasado casi 4 meses y me encuentro gente en la calle que me dice: Aleja, vibré con usted, me reí, lloré al final porque yo me quebré, me puse muy sensible ante la respuesta tan generosa del público, y me abrió unas puertas enormes. Para mí era un piso inimaginable. Yo había visto el Festival de Viña siendo una niña cuando lo transmitían por televisión y nunca pensé llegar a ese lugar. Era un triunfo muy importante para mí, por eso me emocioné tanto. Y ahora, pues gracias a toda esta publicidad y a la difusión de Chile, pues tengo mi agenda llena en muchos países hasta noviembre, así que estoy muy feliz y agradecida. Muy bien, Alejandra, vamos a ir ya con tu pregunta. Canela, veamos si el público le creyó. Veamos el público. Le creyó, El público está evaluando. Atención. El público te creyó. Muy bien, Canela.